Hola, ¿qué tal amigos de Nica Mix Tradiciones de mi Pueblo? Gracias por acompañarnos un fin de semana más, compartiendo con ustedes todos estos segmentos de muchísima importancia para tu vida cotidiana. Les saluda Darlene Sánchez, espero que se queden conmigo en este en vivo y por supuesto que lo compartan con todos sus amigos para que se enteren de todo lo que en este momento vamos a abordar. A continuación vamos a dejarte en el segmento de salud con el doctor José Antonio Delgado. En esta ocasión nos va a hablar acerca de los cuidados que debemos de tener ante el COVID. Veamos qué nos dice. En el contexto de la pandemia hemos variado un poco los programas. Esta vez vamos a hacer uno muy especial, especial por el contexto, especial porque recién pasó la vacunación o inició la vacunación, porque todavía no termina. Esta semana que viene hay más vacunas disponibles, según se ha visto en algunas publicaciones que han hecho personas, para invitar a los de 30 o más años a vacunarse. Le preguntaba a alguien, ¿y cuál es tu temor de ponerte la vacuna AstraZeneca? Y me decía, doctor, ¿y si me muero? ¿Y si me pongo la vacuna y tengo el virus y estoy asintomático? ¿Podría morirme? Pero además también, ¿cuáles van a ser esas reacciones que me van a dar? Vamos a comentar algo de eso en el programa. Yo te invitaría a que lo compartas en tu Facebook, a que le des like, pero sobre todo a que converses, platica con las demás personas sobre esta situación que ha generado en algunos mucha preocupación. Me decía alguien, doctor, ¿y si alguien tiene reacción, le da alergia, le da dolor de cabeza, le da náuseas, vómitos en la primera dosis, será que en la segunda dosis se la va a poner? Bueno, nos toca a nosotros y programas como este darle la información precisa para que usted siempre se ponga la segunda dosis y alcance el porcentaje de vacunación que se espera con las dos dosis. Comenzamos diciendo que si usted se pone la vacuna de AstraZeneca o cualquier otra que se ponga, en este caso nos vamos a concentrar en AstraZeneca porque es la que se está aplicando, no le va a dar la enfermedad porque no le están inoculando el virus. No, la vacuna no lleva el virus. Es un componente que genera el desarrollo de defensas en el cuerpo. Por lo tanto, no se va a enfermar. Si usted se vacuna con AstraZeneca y en este momento usted está asintomático y es portador del SARS-CoV-2, tampoco va a desarrollar la enfermedad. Usted se pone la vacuna hoy y mañana o pasado mañana desarrolla fiebre, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto y el doctor le diagnostica COVID-19, la enfermedad no se va a incrementar, no se va a disminuir producto de la vacuna. La enfermedad se va a desarrollar acorde a cómo reaccione su cuerpo y a lo mejor a la carga viral que usted se expuso. Es variable la respuesta, no podríamos decir cómo se va a desarrollar. Lo que sí podemos decir es que la enfermedad no va a aumentar o va a disminuir producto de que usted se vacunó. Simplemente se va a desarrollar. No le va a provocar la muerte la vacuna. Es que he escuchado en las noticias que sí se ha muerto gente. Bueno, algunas reacciones adversas podrían ser de suma importancia si no son atendidas tempranamente, sobre todo la reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica. Hasta el momento acá en Nicaragua no hemos visto ninguna y las personas se han ido muy bien luego de la vacunación. Los signos y síntomas después de la vacuna de AstraZeneca. Me han comentado algunas personas que les ha dado dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en los músculos, sensación de cansancio, dolor en la garganta. La fiebre ha sido una de las cosas que se ha presentado y ha molestado, creo yo, un poco más. Fiebre de 39, temperaturas de 39, incluso una persona me dijo que midió el termómetro 41 de temperatura y me dice, doctor, ¿qué hago? ¿Me voy a morir? No, no te vas a morir. Toma un medicamento para bajar la fiebre, un medicamento para bajar el dolor, y esto va a hacer que disminuyas los síntomas, que pueden durar entre 24 y 48 horas. ¿Cuál podría ser la indicación que tengas que ir a un médico? Si pasas más de 72 horas con fiebre o si la dificultad respiratoria ya impide que hagas tus actividades cotidianas, pues deberías de consultar con un médico. De hecho, yo te recomiendo cualquiera de estas reacciones, sobre todo cuando hay reacciones alérgicas y vos ya sos una persona alérgica, consulta con tu médico de cabecera. De las más peligrosas podría ser la reacción alérgica anafiláctica. Es una reacción grave, podría provocar la muerte, es muy poco frecuente,
Hasta el momento, con las personas que se han vacunado con AstraZeneca de 30 años o más, no la hemos visto. Por eso es muy importante que vos consultes a tu médico si tenés algún antecedente o alguna enfermedad que necesites que esté controlada. Y aquí me voy a salir un poco del tema de las reacciones, solamente para recordarle que la persona que se debe vacunar debe estar completamente sana, y con cualquier enfermedad crónica lo puede hacer, pero que esté sana. Porque si usted es una persona con un proceso asmático y está descompensado y la reacción alérgica de la vacuna es cansancio, pues no vamos a saber si fue la vacuna o si es su proceso pulmonar anterior. Lo que pasa con el dolor de cabeza, me dicen: doctor, es insoportable el dolor de cabeza. Pero bueno, largas horas de espera, gente que se fue a las 10 de la noche, 4 de la tarde y fueron vacunados a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, mal cenaron, no desayunaron, desvelados, estresados, cansados, lugares de conglomerado de personas, pensando que iban a agarrar el virus y no la vacuna, angustiados si les decían que iba a haber vacuna o no, que no sabían a qué horas iban a vacunarse. Entonces todo esto puede provocarles un estrés de tal manera que puede provocarles dolor de cabeza. Habría que ver, te da dolor de cabeza, un medicamento para el dolor, que lo puedes encontrar en cualquier lugar siempre y cuando sea prescrito por un médico. Si este dolor de cabeza persiste, pues lo ideal sería visitar a tu médico de cabecera para que te controle cualquiera de estas reacciones. ¿Que me da coágulos la vacuna de AstraZeneca? No, no se preocupe, no le va a dar coágulos. Algunos estudios han mostrado resultados de tromboembolismo, coágulos en las venas. Y han pensado las personas que a mí me va a dar porque tengo varices, porque se me notan, porque tuve un antecedente. Si en este momento usted está sano, o usted está sana, puede ir a vacunarse. Estas son reacciones muy poco frecuentes. Pero yo le hago la reflexión a usted. El cigarrillo también produce coágulos en la sangre, tromboembolismo podría provocar. Pero las personas siguen fumando. No puedo decir de que el incremento de esta situación con la vacuna es grave. No, al contrario, es preciso vacunarse. Hay algunas reacciones que se pueden provocar, pero en Nicaragua ya llevamos varios miles de vacunas de AstraZeneca desde el mes de marzo y no hemos visto mayores complicaciones. ¿Cuál podría ser la explicación que me han dicho, doctor? Pero vemos más casos de reacciones alérgicas. Tres componentes. Uno, la reacción que da la vacuna se da más en los sistemas inmunológicos más intensos, que son las de las personas jóvenes. Cuando se vacunó personas de 45 años para arriba, ya son sistemas inmunológicos más debilitados, menos activos. El sistema inmunológico de una persona de 30, 40 años es un mejor sistema inmunológico, reacciona mejor a la aplicación de la vacuna cuando el componente empieza a cambiar el sistema de defensa, y por eso hay reacción. Número dos, cantidades. La población de 55 a más en Nicaragua es más pequeña. La población de 30 a 45 años es mayor, por lo tanto vemos más número de casos, pero a lo mejor proporcionalmente podría ser igual. Y una tercera, tan simple como la que estamos utilizando, la tecnología. Usted nos está viendo a través de Facebook, y entonces yo posteo en mi Facebook y mucha gente ha posteado en su Facebook acá vacunándome, ponen la tarjeta o han puesto su imagen para hacer la farándula y comunicar también y dar el ejemplo de la vacunación. Entonces igual han publicado en sus redes sociales, en las diferentes redes sociales, las reacciones adversas. Entonces aparentemente hemos visto como que hay más, que podría ser en número absoluto, pero no necesariamente en números porcentuales. ¿Cuál sería la recomendación? Anda vacunate. Si estás sano, anda vacunate. Si te dio COVID y ya pasaste 14 días que te dio COVID, anda vacunate. Si tenés una enfermedad crónica pero está controlada, anda vacunate. Si tenés algún temor, alguna duda, puedes consultar páginas oficiales como CDC en español, Organización Mundial de la Salud, o la página oficial del MINSA en el acápite COVID-19, y ahí vas a encontrar bastante información para que tengas la certeza que vacunarte es una muy buena opción. Invita a las demás personas para que cumplan con todas las medidas de contención. Lavado de manos por más de 40 segundos. Si no tenés agua y jabón para lavarte las manos, entonces utiliza alcohol gel o alcohol en spray. El uso correcto de la mascarilla, la distancia de 2 metros, evitar conglomerados de personas, tratar de no tocarte la nariz, la cara,
y la boca si estás fuera de tu casa y sobre todo estás usando mascarilla. No te toques la mascarilla, procura lugares ventilados, así como donde estamos ahorita. Hace poco pasó un perro y no lo sacamos en el programa. Este que quede aquí entre nos. Y por eso estamos en un lugar ventilado, tratando de mantenernos en un lugar bonito y que tengamos el mínimo riesgo de contagio del SARS-CoV-2 o cualquiera de sus variantes que probablemente están circulando, aunque oficialmente el Ministerio de Salud pues todavía no nos ha dado ese reporte. Me imagino yo que están en investigaciones. Pero independientemente de eso, hay que seguir cuidándonos. Recordar también que la vacuna no es la solución al problema. La solución al problema es el concurso, la unión, la práctica de todas estas medidas, que también incluyen la conexión con un médico de confianza por si tenés algún signo o algún síntoma de COVID-19, él te indique qué tratamiento tomar. No te automediques, es grave o podría ser grave para tu salud si te automedicas. Y les recuerdo que la PCR en sangre no diagnostica COVID-19, es PCR nasal. La en sangre es proteína C reactiva, la PCR nasal es reacción de cadena de polimerasa. Son cosas diferentes. Te invito para que sigas cuidándote, te invito para que vos te cuides y así cuides a los demás. Si los demás se cuidan, te cuidan a vos y así nos cuidamos todos. Recuerden compartir el programa. Síganme en mis redes sociales de Eres José Antonio Delgado. Tengo una cuenta en TikTok para que vean ahí también algunas de las recomendaciones en Facebook, Instagram y YouTube sobre el contexto de la pandemia, diferentes temas. Y si tenés algún tema que querés que abordemos, pues con mucho gusto le vamos a dar salida. Es temporada lluviosa y los resfríos están a la orden del día. En esta ocasión, muchas personas utilizan la medicina natural para contrarrestar lo que son estos resfriados. Pero por supuesto, una de las plantas, o mejor dicho, de las raíces que más se utilizan para prevenir resfriados es el jengibre. Hay muchas personas que lo toman de noche. Veamos cuáles son sus beneficios y para qué nos sirve el jengibre. Hoy hablaremos de unos deliciosos té para perder peso. Existen muchos remedios naturales que pueden ayudarte a bajar de peso, pero todos ellos son complementos siempre de una dieta balanceada y ejercicio, pues no existe magia para conseguir adelgazar de una forma saludable. En este sentido, hay bebidas que ayudan a tu organismo a acelerar el metabolismo, mejorar la digestión, desinflamar y ayudar al reposo, todo lo cual potencia bajar de peso. No obstante, no todas las bebidas son buenas para la hora de dormir, ya que algunas que son excelentes para quemar grasa tienen un efecto energizante que puede provocar insomnio y, contrario a lo que se busca, podría afectar tu descanso y evitar que adelgaces. Por ello, te compartimos esta receta. Té de jengibre con limón para adelgazar. El jengibre es un excelente aliado para bajar de peso y en combinación con el limón activan el metabolismo, lo cual beneficia la quema de grasa mientras descansas, pues además este té no quita el sueño como lo hacen, por ejemplo, el té verde o el té blanco por su contenido de teína. Y es que el jengibre es una rizoma que ayuda a eliminar el colesterol malo de la sangre, además de mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmune. En tanto, el limón, por su alto contenido de vitamina C, potencia la quema de grasa, sobre todo si se combina con actividad física. Para prepararlo, solo tienes que poner a calentar una taza de agua y cuando este esté a punto de hervir, añade unas rodajas de jengibre y deja por 5 minutos más. Después retira del fuego, deja que repose durante 15 minutos y agrega el jugo de medio limón. Si te sabe algo amargo, puedes agregar un poco de miel, aunque lo más recomendable es beberlo sin endulzante. Bienvenido y bienvenida al consultorio de psicóloga Jessy. Nosotros le brindamos servicio terapéutico de tratamiento a sus dificultades de estrés, de ansiedad, de tensión, de depresión y también problemas de comportamiento a sus niños. Igualmente le brindamos informes forense y talleres, ya sea a empresa o a grupos.
¿qué realizamos específicamente en nuestro proceso? Tres componentes. Trabajamos a nivel físico, trabajamos a nivel emocional y al nivel cognitivo. Hoy les vamos a compartir el contenido de todo lo que ustedes pueden recibir en nuestro consultorio. Ahí en los temas de parejas trabajamos lo que es la confianza, trabajamos infidelidad, trabajamos amor propio, trabajamos armonía en la pareja, muchos aspectos que trabajamos en las parejas. Los convocamos para que nos exhorten aquí en terapia con Jesse y Ale. En los viajes terapéuticos hacemos con pareja viajes de soltería, donde vamos este 20 y 21 de marzo, vamos a estar con la soltería en Mozonte. Ahí vamos a hacer escalinatas, vamos a trabajar en masaje corporal, sesiones de terapia y muchas otras cosas más. Bien, dentro del consultorio de psicóloga Jessy también atendemos regulación emocional a través del cuerpo ante situaciones de estrés, depresión o ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Basándonos en las respiraciones. ¿Por qué es importante respirar? Respirar nos hace sentir que estamos vivos. Y respirar nos conecta con nuestro presente. No estamos en el pasado ni estamos en el futuro, estamos en el presente. Entonces trabajamos con respiraciones, rutinas por la mañana para poder activar nuestro cuerpo y pasar un día tranquilo, y rutinas por la noche para poder descansar. Realizamos sesiones también para empresas gubernamentales o no gubernamentales en diferentes temáticas, autocuido o otros temas que ustedes necesiten. Pueden consultar sus paquetes, además de talleres educativos dirigidos a padres y madres para trabajar con su hijo y con su hija en rutinas o cuando tienen problemas de aprendizaje. ¡Los esperamos! Amigos Nicamixeros, gracias por seguirnos acompañando en este fin de semana en tu revista Vida Saludable. En nuestro segmento de psicología vamos a abordar un poco un tema que, según a más de alguna persona, le sucede, y es la dependencia emocional. Veamos cuáles son las características. La psicóloga Jessy nos explica. La dependencia emocional es uno de los trastornos que pocas veces podemos identificar en las mujeres. ¿Por qué creemos que las mujeres somos más dependientes emocionalmente de los hombres? Hay muchos factores culturales, porque el hombre está habituado para adaptarse y para cumplir siempre su propósito. Y esto es un aprendizaje cultural. Por el contrario, la mujer es educada para cumplir el propósito de los demás. Entonces, la valía femenina se basa en atender a otro, servir a otro. Una mujer siente que tiene valor, que tiene significado su existencia, que es importante si hay un otro que se lo reconoce, si hay un otro que se lo afirme. Por estas razones es tan difícil poder identificar: estoy dependiendo de otras personas. Por el contrario, a los hombres se les enseña a que pueden estar solos, a que cuando ellos quieren pueden compartir con grupo, y a la mujer no. A la mujer se le enseña que siempre tiene que estar acompañada, que estar sola es un sinónimo de un malestar emocional. ¿Qué tiene que hacer usted para poder salir de esta situación de dependencia que no logra identificar? Por más que otras personas se lo digan, sos dependiente de tu pareja te controla porque constantemente está esperando la aprobación. Gracias por seguirnos acompañando en este fin de semana. Atención a todas estas chicas que sabemos que les encanta este segmento, el segmento de tendencia. Y es que en esta ocasión vamos a hablar acerca de los colores neones en la ropa. Veamos a qué tipo de piel le favorecen más este tipo de prendas.
Colores neón, vivos y atrevidos. Aunque nunca se fueron del todo, la tendencia de los colores neón estuvo dormida durante casi 3 décadas. Y es que viajando en el tiempo, la década de los 80s se vio fuertemente marcada por los excesos, estridencias y rebeldía de toda una generación que intentaba romper con algunas construcciones sociales rígidas de años atrás a través de la moda. Esa ola de exuberancia se vio reflejada en la ropa y en los colores que cada vez llenaban las calles con prendas llamativas, coloridas y un tanto estrafalarias. Esta explosión visual se caracteriza por prendas en colores vibrantes con tonos fluorescentes, entre los que destacan el naranja, el verde lima, el fucsia y el amarillo neón. Este combo llegó para crear estilismos cálidos, llamativos, alegres y frescos. Y es que precisamente no importa si los llevas en tu maquillaje, accesorios o en tu ropa, lo importante es sumarte a esta tendencia que seguirá reinando en los meses que vienen. Combinaciones atrevidas. Para las personalidades más introvertidas, los colores neón pueden resultar algo intimidantes y hasta chirriantes, pero lo cierto es que no se puede negar que llevar una prenda o accesorios en color neón es toda una declaración de estilo y una actitud arrolladora. Y aunque puedan parecer complicados de usar y algo engañosos, te daremos los mejores tips para lucir a la moda y sacarle el mejor provecho a esta tendencia para ser incorporada a tu estilo personal. Manténlo simple. Si estás empezando hasta ahora a experimentar con estos tonos tan vivos, prueba un color a la vez en una sola prenda y deja que destaque sola, ya sea una blusa, chaqueta o un par de zapatos, que solo una prenda sea la protagonista de tu outfit. Otra recomendación esencial para mantener el atuendo sencillo es que estos colores es mejor combinarlos con tonos neutros, como blanco, beige o negro. Con este último se ven espectaculares, pero ten cuidado, ya que pueden hacerte lucir muy retro, cuando la idea es que consigas un look moderno y a la vez minimalista. Estampados, ¿por qué no? Si bien para algunas estas combinaciones pueden ser un tanto too much, lo cierto es que la mezcla de prendas en tonos neón con prendas estampados no va tan mal como se piensa. Esta forma de lucir ambas tendencias es de hecho una mezcla bastante inteligente, ya que se reparte el protagonismo entre ambas prendas y así las miradas no irán únicamente al color neón. Prueba mezclando tonos neón con animal print, polka dots o cuadros escoceses. Los tonos neón son perfectos para las mujeres u hombres de personalidad alegre y arrolladora que les gusta divertirse con la moda y hacer combinaciones explosivas. Una de estas combinaciones es precisamente jugar con la paleta de colores y el color blocking, del cual hablamos recientemente, para lograr looks llamativos y con mucho glamour. Si eres de estos fashionistas que aman correr riesgo, te recomendamos combinar un tono neón con otras prendas en colores sólidos intensos, lo cual se ve espectacular. Ejemplos concretos serían la mezcla de amarillo neón con azul cobalto o rosa fucsia con verde esmeralda, combinaciones fuertes pero muy ganadoras. Un look monocromático sencillo en tonos neón será una opción elegante, sofisticada y una declaración de estilo para las más atrevidas. Sin embargo, recuerda llevar el resto de tu atuendo, como tu maquillaje, zapatos y accesorios, en clave minimalista para evitar sobrecargar tu look. Un ejemplo de esto puede ser llevar un vestido largo en colores neón, o un traje completo que puedes llevar a un evento de la oficina en la mañana o un cóctel en la tarde. Pierde miedo y atrévete. Si de repente no eres la más arriesgada o atrevida a la hora de jugar con las tendencias, tu color favorito es el negro y eres más bien un tanto introvertida y de estilo clásico, un buen accesorio en tonos neón es la clave y un excelente aliado a la hora de sumarse a esta tendencia. Unos tacones, un cinturón o una cartera en color neón le dan un toque especial y vibrante a tu outfit sin recargarlo y son la forma más sencilla de jugar con esta tendencia. Les saluda Carlos Toruño, médico veterinario de Clínica Veterinaria Mimos. Los invito a que nos vean este y todos los domingos
en Mica Vida. Estaremos hablando mucho de consejos, estaremos realizando muchas dinámicas y sobre todo contestando preguntas que les interesen sobre su mascota y sobre todo lo que les interesa saber sobre su manejo y salud. Seguimos con más en esta noche. Gracias por seguirnos acompañando. Es momento de trasladarnos hasta OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más, con Cristian Navarrete. Por ahí se encuentra el especialista en cabellos, Abel Herrera. En esta ocasión nos va a hablar un poco acerca de los colores pasteles. Esto es para las chicas que se atreven a todo. Veamos qué nos dice. Gracias, Darling Sánchez. Ya nos encontramos en OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más, en el segmento de belleza, y pudimos captar al hombre más ocupado del mundo, Abel Herrera. La verdad que el tiempo de Abelito es súper complicado, pero siempre nos deja un espacio para informar a todas nuestras chicas sobre lo mejor en color de cabello y todo lo que tiene que ver en cuidado también del mismo. Y hoy, Abelito, ¿qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todos estos colores que están, bueno, ya de ese rato de tendencia. Viene como que van, siempre están las propuestas. En Nicaragua, pues, se ha visto, no tanto como en otros lados, pues, todos esos colores, el rosa pastel, el morado, el azul. Y muchos, con más que todo, el público joven busca como esos looks. Pero a veces no están bien informados o piensan que solo es ponerse un tinte, en el cual no es el proceso así. Se tiene que llevar a una decoloración controlada, cuando digo controlada, con el cuidado capilar necesario, con un experto de verdad que puede hacerles ese tipo de servicio. No es algo que podamos experimentar en casa. Todo se puede hacer, pero el resultado que vemos en las redes, espectaculares, con brillo, sedosidad, y esos colores no es de alguien que en casa se lo haga, sino es un profesional en el cual él es el que mejor sabe cómo llevar a esas tonalidades. En este caso pudimos apreciar también a alguien parte del equipo de OH, que es Elena. Ella anda un tono prácticamente morado, lo que nosotros conocemos como morado, o prácticamente su nombre es púrpura. Para llegar a este tono, ella andaba un tono totalmente rojo y fue un cambio radical. ¿Cómo fue el proceso de Elena? Bueno, ella, aquí las chicas, las coloritas son las que traviesan con eso. Ella es una que se viene, cambia, pero al mismo tiempo en todos esos procesos ella siempre está acompañada de productos de mantenimiento, de recuperación de fibra, del cuidado de la fibra, que eso es importante para jugar con todas las tonalidades que se tiene que hacer. Ante todo, yo siempre digo, no podemos tener ningún color en el cabello si no tenemos una salud capilar. Un ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, mi cabello, el color que yo ando decolorado, yo puedo meterle rosa, pastel, le puedo poner color salmón, le puedo poner un azul, pero el azul me quedaría un poco más pastel por la altura de coloración que tengo. Pero mi cabello era color tinte negro por 5 años y lo logré en solo 2 etapas. Algunos a veces clientes quieren venir y tal vez tienen proceso ya de color o su fibra capilar está comprometida y quieren de un solo servicio salir el color que ellos quieren. Todo a veces se puede hacer de una sola vez, pero a veces es necesario llevar varios procesos. Y en mi caso, pues yo tuve que llevar 2 procesos, mi cabello está súper bien, su fibra está manejada porque la decoloración que utilicé, pues una decoloración preocupada en el momento de cuidar pues la salud de mi cabello. Y así igual con los clientes.
hay cosas que a veces se pueden hacer, se recomienda al cliente y se puede llevar en una o dos etapas. Pero cuando los cabellos son totalmente virgen, que es poco ya ver eso, porque todo el mundo quiere hacer de todo un poco, entonces sí va a depender de cómo está ese cabello. Pero sí, para jugar con eso tienen que saber que todas esas tonalidades hay que llevar a una alta decoloración, que no importa llevarla, porque si el profesional sabe, lo hace con todo el cuidado y el cabello va a estar bien. Tienen que saber que el cuidado del cabello que tiene que ser un cuidado más especial, porque es un cabello que ya se sometió a una decoloración, aunque esa decoloración sea amigable, que quede muy bien el cabello, pero el cabello ya cuando se lleva alta decoloraciones, el cabello tiene unas necesidades, cambian y es más delicado. Sí, porque me imagino que el cuidado obviamente tiene que ser con su champú, con su acondicionador, si hay tratamiento. Todo eso tiene que llevar champús que sean efectivos de limpieza, pero a la vez muy suave en esa limpieza y el cuidado para que haya una nutrición. Tenemos que recordar que los champús en sí nos preparan al cabello para posteriormente poner una mascarilla, un acondicionador. No hace todo el trabajo que va a reparar, pero si comenzamos desde la lavada con un producto adecuado que limpie, que cuide ese cabello que ha pasado procesos químicos, entonces ahí comenzamos muy bien cuidando el cabello. Tienen que utilizar su acondicionador, un producto, un tratamiento portable para que proteja ese cabello del polvo, del sol, todas las partículas del exterior que están, que oxidan el cabello, hasta el mismo sol. En cabellos muy decolorados son más sensibles y pueden modificar la queratina interna del cabello. Entonces, por eso es muy importante es tener después de eso su buen champú, su buena mascarilla, su tratamiento. El cuidado, que si le gusta andar con herramientas térmicas, tener un protector. Si esos colores tienen a veces a lavarse un poco rápido, se salen los colores. Muy importante saber cuando se hagan esas tonalidades con líneas de verdad que sean profesionales, que se pueda salir rápido el color, porque a veces te puedes poner un azul, un verde, un rosado, y querés, ya estás aburrido, querés sacarlo, y verás que con las lavadas algunos salen más rápido que otros. Pero eso es muy importante. Hay tintes a veces que son más comerciales y cuesta sacarlo. Y ahí se vuelve un problema para el estilista y para el cliente, porque sacar esos colores de fantasía a veces es complicadísimo. Y entonces, ¿qué hacer? Y entonces, jugar con ese tipo de tono. Sí, porque dice, bueno, sí está de tendencia, pero hay otras tendencias también, pero tiene que estar bien informado el cliente lo que se va a hacer. El estilista tiene que informarle los procesos que va a llevar. A veces lleva tiempo porque hay que hacer una decoloración. No es que andemos en ponerse un tinte, como dije, y ya te da el color. No, hay que hacer una decoloración que lo va a saber llevar el profesional. Depende del color que quiera. Y también él va a recomendar pues que el color que se está poniendo es un color también que se puede estar lavando, se puede también cambiar las tonalidades, porque lo bonito de eso es que si hoy te pusiste un azul, un celeste, puedas cambiarlo y ponerte otras tonalidades, pero para hacerlo eso solo el profesional te va a saber cómo quitar esos tonos y volverte a otros tonos. Pues eso es para que ustedes estén un poquito informados sobre lo que son estas tendencias, estos colores bastante pasteles, que veo que ya en Nicaragua se está quitando un poquito el miedo, porque creo que los nicas son como más conservadores. Más conservadores, pero sí que esa tendencia ha estado.
pero no ha sido como así como el boom que lo queremos. Tal vez ahora se ve un poco más el naranja en diferentes reflejos, el que es el cobre, está mucho de tendencia. Está, vamos a conversar luego. Hablamos un poquito el domingo pasado de lo que era el chocolate, pero vamos a hablar un día específico del cobre. Así que gracias, Abelito, por dejarnos siempre una pequeñita parte de tu tiempo, que es tan valioso, y mejor aún sobre un máster que nos está informando. Sí, no, agradecerle a ustedes también, porque como dicen, ahí cuando uno está metido en todo esto, sobra qué hacer, y a veces tenés un programa y ese programa se te vuelve todavía más cosas que tenés que hacer, pero lo importante es que estamos ahí enfocados a lo que queremos, a lo que estamos hechos para trabajar en todo lo que satisfacer pues a nuestros clientes. Así que usted ya sabe qué opción elegir. Recuerde que es mejor realizarse un cambio de look con los expertos en la materia, acá en OH Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más. Gracias, Abelito, y bueno, hasta la próxima. Las mascotas son parte de nuestra familia, por eso hay que cuidarlos. En nuestro segmento de Mimando a tu Mascota, el veterinario Carlos Toruño nos va a hablar un poco acerca de la primera vacuna. Veamos qué nos dice. Ocasión vamos a abordar un tema que muchas personas nos estaban preguntando: ¿cuándo tendremos a alguien hablando de mascotas? ¿Cuándo encuentran a alguien que hable sobre los cachorros? Bueno, ya lo tenemos por acá. Carlos, bienvenido. Mucho gusto. Sí, realmente este va a ser un segmento muy bonito, con distintos temas, distintas posibles discusiones para buscar la manera de mejorar la salud y el bienestar de la mascota. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante en los cachorros, vamos a especificarlo aún más, y es la vacuna, y es cuándo debe de vacunarse el cachorro, cuál es la primer vacuna, cada cuánto se debe de aplicar cada vacuna. Cuéntenos un poquito acerca de la vacuna. Sí, realmente lo que es la vacunación, un protocolo de vacunación, es muy importante iniciarlo a los 30 días o 45 días. Generalmente se utiliza parvovirus, 15 a 21 días después nuevamente parvovirus. Sinceramente nosotros estamos trabajando con una triple, que quiere decir que trae protección para tres enfermedades. ¿Por qué? Porque hemos visto que ahorita han habido muchos problemas virales a nivel de Nicaragua, por lo tanto preferimos trabajar con una triple y no solo darle lo que es el refuerzo de la parvovirus. ¿Qué pasa? De 15 a 21 días después ya se trabaja con una múltiple, que puede ser una vacuna que te proteja para 6 enfermedades diferentes. Nuevamente a los 15 a 21 días después, nuevamente un refuerzo múltiple, y terminando con una rabia que puede ser ya a los 5 o 6 meses. En este caso, cada una tiene un lapso de 21 días, nos decía, a excepción de la última, que es la de la rabia. Correcto, sí, lo ideal, nosotros hacemos 15 días porque, además hay que ser claro, nosotros somos claros, que generalmente hemos visto que muchas veces o se nos olvida o se nos fresquea llevar a la mascota, por eso preferimos decir que vengan a los 15 días, porque así sí tenemos un lapso de tiempo de 15 a 21 días para que se les olvide, que no puedan venir, etcétera, y así podamos mantener la línea de protección bastante alta, y así podamos trabajarlo bien sin problema. En este caso, la vacuna triple, ¿contra qué enfermedades, digamos, combate? Generalmente, bueno, depende de los laboratorios, pero generalmente es parvovirus, corona y distemper, que son como que las enfermedades que más pueden tener problema un cachorro.
y las demás va a depender de los laboratorios, como dice, puede llevar por influenza, puede llevar leptospirosis, hay una que trae ya incluida la rabia, va a depender de los laboratorios. Por ejemplo, tengo un cachorro, ya le aplicó lo que son las dos vacunas más la rabia. Ahora, ¿a cuánto hay que esperar para podérsela aplicar nuevamente? Sí, generalmente lo que se hace es que es, cuando son cachorros, que se hace esta batería de vacunas, que generalmente son 5. Se espera un año y se da un refuerzo. Ese refuerzo generalmente se da ya sea la múltiple y se da la rabia. Generalmente anual se está dando este refuerzo, casi siempre, siempre anual se da múltiple y rabia, siempre. Okay. En este caso, ustedes, si no la han aplicado del todo, vamos a poner un ejemplo. Vienen con un perrito, tal vez tiene unos 3 añitos, puede que haya sido rescatado de cualquier X razón. Y en este caso, ¿cómo hacen ustedes o qué es lo que debemos de hacer para, y no sabemos del todo su historial clínico, qué se hace en este caso? Generalmente lo que se hace es que se le pone la múltiple igual. Nosotros preferimos poner múltiple y refuerzo de múltiple, como si fuera cachorro, digamos, se le ponen los dos refuerzos múltiples y la rabia. De esta manera comenzamos ya una parte, un ciclo nuevo de vacunas. Luego, de forma anual, nuevamente ya se está poniendo la vacuna como se hacía anteriormente. Okay, perfecto. Este es para aquellas personas que les encanta tal vez rescatar animalitos, o que tal vez un animalito o una mascotita fue obsequiada y estamos totalmente de cero. A como nos decía una vez, con un overhaul totalmente las mascotas. Sí, algo muy importante que hay que ver es que cuando un cachorro no tiene las vacunas completa, es preferible no tenerlo en contacto con perritos que no hayan sido vacunados, o tenerlo o andarlo paseando por la calle libremente, digamos. Hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que dejarlo libre. ¿Por qué? Porque todavía su sistema inmune no está completamente protegido y puede enfermarse. Imagino que en ese caso pues la consecuencia es fatídica. Y bueno, amigos, ustedes saben que en este caso las vacunas son muy importantes. Como dice el veterinario acá, es importante para protegerlo de las diferentes enfermedades. ¿Cómo sabes si tu cachorro ya está protegido? Bueno, eso lo van a saber llevando un historial clínico, y lo pueden incluso hacer acá. ¿Nos puede brindar la dirección de Mimos? Sí, en Altamira, de la UCC, media cuadra al sur. Es una casa esquinera. Nos puede encontrar en redes sociales como Veterinaria Mimos, tanto en lo que es Facebook e Instagram. También nos pueden llamar al número 8245-6052 o igual al 886-42012. Recuerden que también agendan las citas con tiempo, porque también, como usted, amigo nicamixero, amigo seguidor, hay muchos interesados en el cuidado de tus mascotas, y qué mejor lugar. Veo que también tienen otros servicios por acá, y estamos viendo un cachorrito pues que ya lo están bañando. ¿Qué otros servicios ofrecen por acá? Sí, tenemos, bueno, tanto la parte clínica, quirúrgica, elaboración de exámenes, lo que es grooming, que es la parte de belleza, consulta a domicilio, ya la parte ortopédica, que es la parte quirúrgica. Hay distintos, la parte de farmacia, alimentos, hay distintos servicios que podemos dar. Okay, perfecto, así que estén atentos, porque también vamos a realizar diferentes dinámicas con el veterinario Carlos Toruño. Vamos a rifar alguna, puede que sea consulta, puede que sea realizar algunas dinámicas con ustedes, para que estén al pendiente de todas las publicaciones, porque va a ser él mismo quien realice las rifas para que todo sea totalmente legal y ustedes estén al tanto de todo lo que subamos con Clínica Veterinaria Mimos. Así que muchísimas gracias, don Carlos, por su tiempo. Y bueno, continuamos con más en la revista.
La luz es el estímulo del ojo, por eso hay que cuidar nuestra salud visual. Es momento de trasladarnos hasta Óptica Cristal con el optometrista Gonzalo Torres. Veamos qué nos dice en esta ocasión. Gracias, Darlene Sánchez. Ya nos encontramos desde Óptica Cristal con el optometrista Gonzalo Torres, con más de 40 años de experiencia. Y hoy les vamos a mostrar las mejores promociones en este mes de mayo, este mes de las madrecitas nicaragüenses. Y Óptica Cristal no se nos queda atrás. Hay una super promoción que ustedes van a saber a continuación de qué se trata. Y hablamos de los lunes transparente. Don Gonzalo, ¿cómo está y cómo? Hola, ¿cómo? ¿En qué consiste esta promoción? Gracias, Cristian. Efectivamente, los lunes transparentes de Óptica Cristal es que tenemos anteojos hasta de 620 Córdoba para que el hijo le regale a su mamá su anteojo, el marido a la esposa. Y así pues que los lunes nosotros aquí ponemos música, estamos alegres, le hacemos la cordial invitación y se van a dar cuenta de que los lunes son transparentes en Óptica Cristal. Nosotros tenemos diferentes tipos de lentes, tipos de aros, modernísimos aros para que luzcas bien y que mire bien, como decimos, el 2020. Hablando de esos lunes transparentes, también veo que hay una dinámica de canto. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros le estamos haciendo la cordial invitación a todo el que le guste cantar, ya sea puede ser con pistas, puede traer sus pistas, o puede ser con karaoke de los lunes transparentes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos poniendo música, estamos cantando, estamos alegres aquí en Óptica Cristal. Imagínense, algo que está muy de moda, mostrarle el talento nicaragüense, pues esta es una gran oportunidad porque van a ver súper, pero súper regalos a los mejores cantantes en el karaoke. Y hablando algo de moda, vamos a hablar un poquito acerca de aquellas personas que están siempre frente a un monitor, están al tanto de las redes sociales, que esto es el boom en estos momentos. ¿Y qué pasa con la luz que tal vez daña lo que es la vista? Gracias, Cristian. Efectivamente, la luz es el estímulo del ojo. Por eso decimos Óptica Cristal, la luz estímulo del ojo. Porque la luz penetra a nuestro ojo y estimula la retina, que es la pantalla receptora de la luz, donde se forma la imagen ubicada en el fondo del globo ocular. De modo que hoy en día, como decía, se usa mucho el monitor, mucho los celulares, y para eso tenemos nosotros una solución muy buena que, gracias a Dios y a la tecnología, ayuda a proteger al ojo de la cantidad de luz que recibe. Imagínate que si está adentro, ahí en tu casa, tus pupilas se abren un poco porque necesitan más luz, pero cuando vas a la calle y el sol está violento, ¿qué es lo que hace? La pupila se contrae porque hay demasiada luz. Entonces, para eso también hay lentes especiales para ayudar a las personas que están trabajando en el monitor todo el día, a los estudiantes que hoy día le dejan trabajos por línea. Entonces necesitamos usar unos lentes que nos ayuden a proteger nuestro ojo. ¿Cuáles son esos lentes? ¿Cómo se usan? ¿Para qué edad son? Bien, te voy a explicar, Cristian, no hay edad. Es decir, tenemos anteojos para todas las edades y con los lentes. Te vamos a hacer una pequeña demostración cómo es esto. Fíjate aquí, Cristian. La luz entra al ojo. Aquí la puedes poner arribita. La luz entra al ojo a través de la pupila. Le llamamos pupila al orificio que está formado por el iris. El iris es lo que le da color al ojo y depende del pigmento, así va a ser el colorcito que da. Hay ojos que son claritos, hay ojos verdecitos, hay cafecito, hay negro. Eso va a depender del pigmento del iris. El iris forma la ventana llamada pupila. Más después tenemos el cristalino, que es el único que cambia su forma. Es el que nos sirve de regulador de distancia, por eso es que vemos a toda distancia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es el que regula el enfoque, como las cámaras fotográficas. De modo que la luz entra, atraviesa el cristalino y va hasta el fondo donde está la pantalla receptora de la luz, que es la retina. Entonces, la luz está entrando y lo que vamos a hacer con una lente
es proteger la cantidad de luz, es proteger al ojo con la cantidad de luz que entra. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos lentes que te voy a hacer una pequeña demostración con este, la luz azul. Esta lente absorbe el 15% de la luz que entra al ojo. Es una lente antirreflejo. Este. El Blue Curray que le llamamos, o lente de lo último, absorbe el 85% de la luz que entra al ojo. Esto es lo último que hay, buenísimo, ayuda muchísimo. Entonces las personas ya lo hemos comprobado, nos han dicho, me siento de maravilla con este tipo de lente. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz que va a entrar a tu ojo va como filtradita. Esto es como cuando te tomas un vaso de agua tres veces filtrada. Imagínate qué rica se debe sentir el agua tres veces filtrada. Lo mismo la luz que entra al ojo con este tipo de lente. Y por eso le llamamos lunes transparente, porque tenemos la voluntad, tenemos que ayudarle a nuestra comunidad que mire bien, que se proteja de tu ojo, porque cuando ya tengas una edad, qué sé yo, 60, 70 años, que todavía tenga buenos tus ojos. Perfecto, así que no tienen excusa de ningún tipo para poder adquirir tus lentes adecuados, y para más esas personas que también están siempre frente a un monitor, tablet o algo que irradie luz, todos los que son objetos electrónicos. Aparte de eso, vení a aprovechar los lunes transparentes porque es tu gran oportunidad de brillar, porque hay muchas personas a las que les encanta cantar, y aparte de eso, poderte ganar un premio acá en Óptica Cristal, así que no te podés quedar con la gana. Los lunes acá son transparentes. Y también esto que me decías de cantar, estamos tratando ya de organizar. Recuerden que el 22 de noviembre es el Día del Músico. Y las personas que van a venir a cantar, que tengan que nos llamen, pues aquí aparecen los números de telefónico. Quiero llegar y nosotros los vamos inscribiendo. Vamos a hacer después una competencia de karaoke, el que cante mejor. Y el Día del Músico van a estar ahí los mejores tres que vamos a sacar en esta competencia que estamos tratando ya de organizar para el Día del Músico, que es el 22 de noviembre. Creo que esa es la fecha, si no me equivoco, que es el Día del Músico a nivel, creo que es nacional y mundial. Perfecto, así entonces, que... Entonces les esperamos. Llámenos al 2277-5121 para que se inscriba y diga que si quiere venir a cantar, y ahí nomás se lleva su anteojo también si quiere hacer sus lentes. Aquí en Óptica Cristal los lunes son transparentes. ¿Puedo participar? ¿Cómo que puedo ver, Cristian? Claro que puedes participar. ¿Traes tu pista o vienes a cantar con el karaoke, pues? Más que listos entonces, así que muchachos, los esperamos por acá en Óptica Cristal. Recuerden la dirección exacta. De los semáforos en el central, 300 metros al lago a mano izquierda. Ahí les esperamos. Saludos. Gracias, Cristian. De nada. Y bien amigos nicamixeros, ha llegado el momento de despedir nuestra revista Nica Vida, agradeciendo de antemano por habernos acompañado. Recuerden sí seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Nicamix Tradiciones de mi Pueblo. Compartan la página con todos sus amigos. También nos pueden seguir a través de Instagram. Nos encuentran como nicamix.tradiciones2020. Y no se olviden suscribirse a través de nuestro canal en YouTube. De la misma manera nos pueden encontrar como Nicamix Tradiciones de mi Pueblo. Se despide de ustedes Darlene Sánchez. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen un feliz fin de semana.